Los vecinos del barrio del Raval en Barcelona ven bien el cierre de los pisos conflictivos de la zona y los que acogen prostíbulos ilegales. Los residentes explican que de esta manera se dignificaría el barrio que hoy por hoy está muy mal. Yo me parece muy bien, que los cierren a todos y que pongan sitios donde se dediquen a la prostitución, pero que paguen y sus impuestos y todo, y no estén en la calle y haciendo un espectáculo. Yo creo que es acertada, porque ya no hay manera de cambiarlo esto. Han hecho edificios nuevos de como las bibliotecas y todo esto, el mapa y todo esto, y sigue haciendo lo mismo. Pues yo creo que sí que es acertado. Los vecinos aseguran que la medida es buena, aunque temen que el problema se traslade a las calles. Cerrar los pisos, pero yo creo que también lo que habría que hacer es vigilar las calles. Porque si cerramos los pisos, lo único que conseguimos es que todo lo que iba antes a pisos salga a la calle otra vez, no solucionamos nada. Es mover el problema de sitio. Yo lo que creo que tendría que hacerse es cortar el problema ya de raíz. Para esta vecina, los prostíbulos ilegales solo demuestran la falta de seguridad de este colectivo. Pide mejores medidas. Porque si hay ruido y por las prostitutas, no. Porque mira, al fin y al cabo, se ganan la vida con su cuerpo, pues mira, ellas sabrán. Pero por el ruido y por las peleas y todo eso, muy bien. Según la ley de vivienda, el ayuntamiento puede intervenir en algunas calles del barrio consideradas perímetro especial.